Okay, so first of all, thank you for attending. I'm gonna switch now over to Spanish. That talk will be in Spanish. first of all, I want to thank all the organization, for the Apache Con to become possible, and also the Apache Software Foundation. bien, ahora sí creo que estamos listos. Okay, el día de hoy les voy a conversar un poco sobre lo que es la primera experiencia que un científico de datos puede tener con Mahout, ¿no? El título de la charla de hoy, la presentación, es First Time Mahout Experience, Tips and Takeaways. Mi nombre es José Hernández y soy científico de datos. Bien, entonces, para que sepan un poco de mí, soy ingeniero industrial de la Universidad de Lima. Yo vivo en Lima, en Perú. Soy científico de datos en IBM, certificado por Open Group. Sobre mi background de proyectos, he trabajado esto desde hace ya unos 3 años en distintos proyectos, como son lo que es detección de fraudes, optimización de combustible, de consumo de combustible en minería, predicción de riesgo crediticio, yo voy a hablar un poco de eso luego, y lo que es reconocimiento visual, ¿no? Y dentro de todo he tenido también experiencia con lo que es Apache Spark. Esto sobre todo con la parte de predicción de riesgo crediticio, en la cual este trabajo fue en un banco, ¿no? Y la base de datos que tenían era, o las tablas superaban los 30 o 40 gigabytes. Se tuvo que usar Spark y ahí un poco más, lo bueno es que descubres no solo las bondades que tiene Spark, pero también cualquier limitación que puedas tener esto en Spark, ¿no? Le voy a hablar un poco del contenido. Primero vamos a ver lo que es Apache Mahout, un overview de Apache Mahout, seguido de Apache Zeppelin. Ya vamos a conversar porque es importante esto. Luego vamos a hablar sobre estas primeras experiencias que como yo, un científico de datos, primera vez usando Mahout, tiene haciendo lo que es regresión lineal por mínimos cuadrados ordinarios, luego una regresión rich y luego un poco de descomposición matricial. Y finalmente vamos a hablar de las conclusiones. Antes de empezar, cualquier pregunta, vamos a tener unos cerca de 10 minutos al final para yo poder ver el chat y contestar las preguntas que tengo. Bien, vamos a empezar con Apache Mahout. ¿Qué es Apache Mahout? Apache Mahout es un framework distribuido de álgebra lineal. Todos conocemos Spark, conocemos cómo funciona, en qué se basa la computación distribuida, para qué se usa la computación distribuida. Y Mahout llevó esto a otro nivel. Empezó siendo construido por encima de Hadoop y MapReduce. Y ahora se ha movido sobre el motor de computación distribuida Spark. Y básicamente, Mahout lo que nos ayuda es a poder integrar, esto sobre todo es bastante útil para científicos de datos, estadistas, matemáticos, que puedan integrar los distintos algoritmos ya de machine learning que quieran construir usando la álgebra lineal en un entorno distribuido. Una de las características que a mí me pareció como primera experiencia bastante bondadosa, digamos, es el uso de Scala, ¿no? El lenguaje de programación Scala, ¿no? Esto es bastante, digamos, intuitivo y lo bueno es que este Domain Specific Language de Scala que tiene Mahout tiene bastante apariencia con R incluso, ¿no? Como se menciona también en la documentación. Algo adicional también de Apache Mahout, esto son los wrappers para las matrices distribuidas de Spark, ¿no? Si Spark trabaja con matrices distribuidas o
siendo específico, Resilient Distributed Datasets, Mahout tiene wrappers para llevarlo hacia las matrices que maneja Mahout, que son basado en índices por filas, específicamente. Y finalmente, las funciones de Machine Learning. Vamos a ver algunas cuantas de estas funciones, sobre todo las del sistema de recomendación, que me parecieron geniales. Pero primero vamos a empezar un poco repasando qué es Zeppelin y viendo cómo construir desde cero y que fue mi primera experiencia, que realmente lo usé, lo traté de usar en un proyecto pequeño, cómo usar estos algoritmos sencillos que son los de regresión lineal. Bien, ahora vamos a hablar de lo que es Apache Zeppelin, que es la plataforma sobre la cual, una de las cuales, en este caso yo he trabajado sobre Mahout, ¿no? Bien, ¿qué es Apache Zeppelin? Apache Zeppelin es una plataforma, es como nosotros conocemos, es un notebook en realidad. Nosotros conocemos Jupyter, ¿no? Los científicos de datos conocemos Jupyter como una plataforma para realizar todos nuestros trabajos, proyectos de Data Science. Zeppelin es otro notebook, pero tiene ciertas diferencias. Por ejemplo, tiene un multilinguaje por entorno, es decir, el interpretador por celda puedes elegir cuál es el interpretador que quieres usar. Esto es bastante útil, no se puede usar en Jupyter, por ejemplo. Luego, la ejecución de jobs. Esto permite ejecutar jobs. Zeppelin permite ejecutar jobs de forma programada, por ejemplo. Y también tiene una interacción fuerte con lo que son bases de datos, con lo que son databases a través de, por ejemplo, conexiones a través de JDBC. Y algo bastante interesante que les voy a mostrar en la siguiente diapositiva es la visualización, la capacidad de visualización que tiene Apache Zeppelin. Como vemos, tiene bastante más facilidad con mostrar gráficos, con poder tener estos valores de filtro o de agrupación de variables, ¿no? Y esto es bastante, uno de los motivos principales, en realidad, por lo que yo uso Zeppelin cuando necesito de verdad una capacidad gráfica alta, ¿no? A diferencia de Jupyter, que tiene las librerías para capacidades gráficas, pero Zeppelin lo encuentro un poco más, ¿cómo decirlo?, enriquecido en ese sentido. Bien, vamos a empezar entonces con lo que es regresión lineal y lo que es mi primera experiencia con Mahout. Vamos a empezar con una pequeña revisión de lo que es regresión, para nosotros estar todos en la misma página, ¿no? La regresión es una técnica estadística, una de las técnicas más conocidas estadísticas, para encontrar la relación entre una variable dependiente y una o más variables independientes, o también llamado regresores, ¿no? Acá, como estamos viendo en el gráfico de la izquierda, tenemos justamente estos puntos que van a estar sobre un plano, en el cual el plano de las X va a ser la variable independiente, o los regresores, y la variable Y es la variable dependiente. Y la línea roja que cruza va a ser justamente esta aproximación lineal, es una aproximación lineal esta regresión, que aproxima, valga la redundancia, con el mínimo de error posible, el mínimo error cuadrado posible, esta relación entre la variable independiente y la dependiente. A la derecha estamos viendo justamente ya en forma matemática cuál es esta relación y vemos que los componentes lineales más importantes van a ser los parámetros beta, que se conocen también como los pesos, ¿no? Que van a juntar el intercepto con el eje Y y va a darle un peso a las demás variables predictores, ¿no? Y finalmente hay un término de error, porque como vemos, entre cada punto azul o punto oscuro, hay una cierta distancia contra la línea de regresión óptima, ¿no? Ya vamos a ver más adelante cuál es la función de costo que usa y por qué es importante poder revisar esto. Ya pasando a Mahout directamente y vamos a ver código. Acá me interesa mostrarles en específico cuál fue la experiencia que tuve, qué es lo que me tomó más, qué es lo que encontré limitante, qué es lo que encontré bastante bueno. Primero, siempre son los requerimientos, ¿no? Siempre son importar estos requerimientos propios de Mahout para poder empezar a trabajar sobre Mahout una vez que ya lo tenemos instalado en las máquinas virtuales o los computadores sobre los cuales estemos trabajando.
¿no? Finalmente vemos que hay una variable implícita que se crea, que va a ser justamente el entorno de Mahout sobre Spark. Vamos a pasar lo que es la carga de datos. Acá estamos trabajando con un dataset pequeño, para empezar, para recién iniciar cómo es Mahout. Vale decir, mi experiencia con Scala era limitada al inicio. Tuve que por ahí aprender un poco las subrutinas o las funciones principales o la sintaxis que usa Scala, pero no es nada complicado en realidad. Y primero lo que estamos viendo acá es la carga de datos, ¿no? Tenemos, entonces, se carga la data dentro del contexto de Spark, ¿no? Y luego de cargarlo como dentro del contexto de Spark y pasarlo a matrices distribuidas de Spark, lo vamos a pasar a un, lo que estamos como DRM, las matrices indexadas por fila que usa Mahout, ¿no? Dentro de las rutinas que vemos, de las funciones que vemos, primero, bueno, eliminamos la primera fila, el nombre de columnas, con justamente las líneas de código que estamos viendo. Luego ya estamos llevando el objeto de Spark a una matriz distribuida, ¿no? Estas son las famosas matrices RDD. Y luego, en estas dos segundas variables, estamos ya pasando Spark a un objeto matriz previo, antes del DRM, del wrapper DRM que usa Mahout. Y finalmente ya se crea el objeto con el cual vamos a estar trabajando, que son las matrices distribuidas por filas, ¿no? Que es ya el entorno, digamos, el objeto principal sobre el cual vamos a estar trabajando. Bien, luego lo que tenemos que hacer, como en todo proyecto de Data Science, es tratar de dividir el dataset, ¿no? En data de entrenamiento y data de test. Un resumen sencillo del tipo de regresión que estamos haciendo. Esto es un dataset sobre ratings de seriales, ¿no? Con distintas categorías o variables sobre, no sé, cantidad de carbohidratos, cantidad de grasas, etcétera. Y el rating, el puntaje que se le pone es, digamos, la variable objetivo, ¿no? Estamos viendo que en este caso son pocos registros. Nuestra data de entrenamiento es la división es de 80-20. ¿No? Es decir, hasta la fila 61 tenemos alrededor del 80% de data de entrenamiento y las siguientes, las filas restantes van a ser data de test. Para lo que es selección de predictores y variable objetivo, acá de nuevo estamos ya partiendo, seleccionando las datas, la data que va a ser la variable objetivo y los predictores, tanto en el lado de training como en el lado de test. Acá es bastante programación sobre lenguaje Scala. No es muy complicado. Estamos viendo dentro de lo que es computación distribuida, lo sencillo hasta ahora podemos observar que es operar con Mahout. Bien, acá estamos viendo ya la solución de ecuación de regresión. Es decir, acá ya tenemos la data distribuida, ¿no? La data partida en training y testing. Y separado también lo que es variables dependientes e independientes, ¿no? Y si se dan cuenta, nosotros conocemos que para resolver para beta, que son nuestros parámetros, las ecuaciones las tenemos a la mano derecha, tenemos que poder hacer una multiplicación en eje lineal, y acá vienen las principales facilidades que nos da Mahout, una operación matricial de multiplicación, valga la redundancia, matricial, de una matriz transpuesta por la misma matriz si transponer, ¿no? Esto, estando centrado, es finalmente una matriz de covarianza. Acá a la mano izquierda estamos viendo que vamos a crear dos variables. Primero va a ser la multiplicación que acabo de mencionar, la matriz transpuesta, que es la matriz de diseño o la matriz de predictores, multiplicada por la matriz sin transponer. Y luego, la siguiente variable va a ser lo que tenemos a la mano derecha de la ecuación, que es la matriz transpuesta, multiplicado por la variable dependiente. No voy a entrar mucho tecnicismo estadístico sobre cómo llegamos acá para no alejarnos del enfoque, pero vemos finalmente que usamos la función solve. La función solve va la figura que estamos viendo a la derecha de la pantalla donde dice resolvemos para beta. El primer parámetro va a ser lo que está a la izquierda de la variable que queremos resolver y
el segundo parámetro va a estar lo que está a la derecha del signo igual. Finalmente, el parámetro beta, acá está especificado como W, a la mano izquierda, y lo estamos imprimiendo y son los parámetros de la regresión lineal. Acá estamos haciendo ya la ejecución de la predicción. Estamos viendo que tenemos la data de testing y los parámetros. Los vamos a multiplicar de forma matricial y es todo lo que basta para poder tener nuestra predicción como ya sabemos de la forma que opera la regresión, ¿no? Y de inmediato es lo que obtenemos. Sin embargo, lo bueno es que, de nuevo, estamos en un lenguaje que se escala, pero está, digamos, caracterizado por las funciones que tiene Mahout, ¿no? Acá estamos ya empacando en funciones lo que hemos visto, algunas de las operaciones que hemos visto. Y primero tenemos la operación de regresión. Y si se dan cuenta, las funciones son bien sencillas de especificar. Es cuestión de especificar los parámetros y el tipo de parámetro. Y dentro estamos ya especificando cuál es la variable que creamos y lo que va a retornar, ¿no? Que, como anteriormente lo hemos visto, es la función solve y los parámetros que ya comentamos inicialmente. La segunda celda, estamos viendo la función de bondad de ajuste que la vamos a usar para poder probar qué tan bueno es nuestro modelo. No, si se dan cuenta, es simplemente una función de bondad de ajuste bastante sencilla en el cual estamos obteniendo la norma vectorial L2, esto sin promediar o sin elevarlo de repente al cuadrado para obtener lo que es un error cuadrado medio, ¿no? Es una forma bien sencilla de obtener más o menos cuáles son las distancias que existen en total entre los errores, entre las predicciones y la recta, ¿no? Y los puntos específicos. Y finalmente acá estamos viendo ya cómo ponemos en uso estas funciones, ¿no? Simplemente llegamos a la función y el resultado lo vamos a guardar en la variable sol y luego estamos imprimiendo el resultado de la función de bondad de ajuste. Bien, vamos a pasar ahora a lo que es la regresión rich. Acá estamos ya dando un paso más hacia adelante, hacia una regresión un poco más robusta, más compleja, y vamos a seguir haciéndolo desde el ámbito del álgebra lineal. Rápidamente, repasando lo que es la regresión rich, quiero tomar en cuenta dos partes, lo que es la función sobre la función de costo, ¿no? Quiero comparar la función de costo de la regresión lineal que ya acabamos de ver, que es la de cuadrados mínimos ordinarios, y la función de costo rich. Como ven, la única diferencia es que la función de costo rich tiene un parámetro adicional, que es el parámetro o hiperparámetro lambda, que va a estar dándole un peso adicional al costo de los parámetros beta, acá lo hemos puesto como W, que estamos usando, ¿no? Básicamente lo que hace la regresión rich es tratar de disminuir, generalizar, hablando en términos de científicos de datos, generalizar más el modelo. Esto lo vamos a ver en los gráficos en la parte inferior. Si vemos, acá el parámetro lambda en los gráficos aparece, bueno, como alfa, ¿no? Es el mismo tipo de parámetro final. Si vemos, la curva roja va a ser una función polinómica de aproximación de los puntos que están en el gráfico. Y la verde va a ser la función de distribución, la función de distribución sobre la cual está el ruido original de los puntos. Si se dan cuenta, en alfa 0 tenemos una función muy distinta que no se asemeja a la función, la curva roja, no se asemeja a la curva verde. Pero a medida que vamos aumentando el valor de alfa, vemos acá abajo, luego arriba a la derecha, finalmente vemos que se ajusta bastante similar ya a nuestra aproximación, en este caso polinómica, no lineal. Sin embargo, si le aumentas mucho valor de alfa, ya empiezas a degenerar la función y empiezas a generalizar demasiado, ¿no? Entonces, es la función o la regresión rich es bastante útil para este tipo ya de problemas más complejos e incluso también tiene significancia estadística y matemática bastante amplia que tiene que ver más con el peso que, por ejemplo, están los parámetros. De experiencia personal, en ocasiones he tenido regresiones lineales, las ordinarias, en el cual habían parámetros que me salían extremadamente altos, 3.000, 5.000, cuando los demás parámetros eran de 0 a 10 de repente, ¿no? El tema es
o la solución acá fue aplicar una regresión rich, ajustar, hacer una optimización por hiperparámetros para ajustar cuál iba a ser el parámetro alfa, ¿no? O el parámetro lambda, como deseen llamar. Y esto soluciona el problema. Bien, siguiendo con la implementación de Mahout, son los mismos requerimientos, siempre son los mismos requerimientos que vimos al inicio de la presentación, esa importación de librerías y la declaración de la variable implícita, ¿no? Aquí, de nuevo, estamos dividiendo la data en training y testing. Esto ya lo hemos visto, es bien sencillo. Y otra vez, estamos dividiendo las variables dependientes de las independientes, x y y. Estamos usando un dataset distinto, que ya está, previamente ya lo normalicé, para poder mostrar esto de una forma más simplificada, cómo funciona Mahout de una forma simplificada. Y este dataset es un poco más complejo, tiene bastante más registros. Y lo que nos muestra es un dataset sobre los precios de casas, de departamentos, y distintas características de estas casas o departamentos, en general viviendas. Y la idea es poder predecir el precio, finalmente, de las viviendas, ¿no? Acá estamos ya aplicando, vamos a aplicar la función de regresión rich. Lo estamos aplicando de frente ya como una función construida. Vemos que están las mismas variables que usas en la regresión regular, solamente que añadimos la variable rec, que va a ser una matriz diagonal con los valores de lambda, ¿no? Como vemos a la mano derecha, acá está nuestra solución para beta, que tenemos que aplicar en el solver, en la función solve. Y si vemos en la función solve, está exactamente la función que vemos a la derecha, ¿no? Primer parámetro va a ser la traspuesta multiplicado por la matriz sí misma, sumado al regularizador, y a la mano derecha es la matriz traspuesta por las variables dependientes. Finalmente, acá abajo estamos viendo ya la ejecución de esta función y el cálculo de bondad de ajuste con la función que inicialmente tenemos, ¿no? Y vamos a ver el error de 1.9. Acá estamos viendo distintos valores de regularización lambda, ¿no? Y vemos que a medida que sube, aumenta, no necesariamente el error disminuye. Hay que tener bastante cuidado sobre cómo ajustar este error. Bien, yendo a descomposición matricial, ¿qué es la descomposición matricial? Es un ejemplo con PCA. Básicamente es tener toda la data y ver cuál es la variación más grande de la data y empezar a poner un nuevo eje sobre por dónde es que la data parece que está estirada, como vemos a la mano izquierda, y las componentes adicionales van a estar perpendiculares, ¿no?, a esta primera componente. Y finalmente, como vemos a la mano derecha, se pueden proyectar. Esto funciona bastante. Vemos este ejemplo, que es una clusterización genética en Europa. Es un ejercicio que se hizo en el cual se evaluaron genes de distintas personas, y son bastantes columnas. Y se colapsaron todas o se disminuyeron, se descompuso la matriz y se proyectó en solo dos dimensiones. Y lo que vemos es básicamente algo similar al mapa de Europa, ¿no?, que fue el resultado final de esta clusterización. Algo bastante interesante hecho con descomposición matricial, específicamente con PCA. Algo que notar de Mahout es el Distributed Stochastic Singular Value Decomposition. Es la aplicación de SVD, pero de forma estocástica distribuida, ¿no? Si no vamos a ahondar de repente matemática o mucha estadística, si están interesados, en la parte inferior tenemos el paper en el cual se expone este nuevo approach, ¿no? Pero básicamente es una manera de tomar matrices, como sabemos, Mahout está bastante indicado para lo que es Big Data, todas matrices muy, muy grandes, de rango incompleto, ¿no?, pero muy, muy grandes, en rango bastante bajo. Y la forma de hacerla estocástica nos agrega un poco más de estabilidad numérica, ¿no? A la mano derecha vemos algunos de los parámetros. Y si se dan cuenta, es bien sencillo aplicar esta función. Es solamente llamar a la función DSSVD, especificar cuál es la matriz que se quiere descomponer, cuál es el rango de salida, el número de eigenvectores, y finalmente el parámetro sobre muestra, ¿no?, que usualmente es 5 o 10, que es lo que se recomienda, ¿no? Y finalmente vamos a obtener, como sabemos, la matriz U de las cargas, la matriz V de las descomposiciones,
o los eigenvectores, y finalmente la matriz S que va a contener información sobre la varianza. Acá estamos viendo ya ahora un análisis de componente principal, ¿no? En función, y estamos usando simplemente ahora la descomposición por valor singular estándar que conocemos, ¿no? Los valores ya han sido previamente centrados y esto lo que nos va a arrojar es una función, ¿no? Esta función, el resultado es otra función, por así decir. Es la función fit en el cual vamos a hacer la descomposición matricial SVD y me va a dar ya el resultado de la proyección de mi matriz descompuesta proyectada en la cantidad de dimensiones que yo deseo. Acá está el análisis de componente principal ya en acción. Nuestra función original fue dimRed. La estamos aplicando, ¿no? Y ahora esta función, recuerden, lo que va a arrojar es una función. El resultado no es una variable, es una función. Entonces, la variable PSA, que en realidad es una función, va a entrar en la segunda celda dentro de nuestra función rich. Y como argumento va a tener la matriz que vamos a querer descomponer, la matriz C, ¿no? Y finalmente, viendo la bondad de ajuste, tenemos un poco más alto el error, ¿no? Esto es malo. No necesariamente, porque hay distintas razones para usar PSA. En este caso podemos decir que no es necesario, pero PSA es muy necesario, por ejemplo, si tenemos colinearidad matricial, esto en regresión logística y queremos la matriz hessiana para entender los estadísticos de BAT. Ahí varias veces me he topado en matrices muy complejas con esto y la verdad que el SVD o el análisis de componente principal ha salvado y se ha podido obtener así una aproximación ya lo que serían los coeficientes de Valt en este tipo de regresión. Esa es una de las miles de aplicaciones. Bien, y quisiera ya ir concluyendo para poder entrar a la ronda de preguntas, mostrando algunas características adicionales de Mahout. Las capacidades gráficas en R, ¿no? Como vemos, esto acá a la mano izquierda, aún en el interpretador de Spark, esto, usando Mahout, estamos teniendo puntos, ¿no? Que vamos a querer graficar a la mano derecha. Si se dan cuenta, a la mano derecha ya estamos hablando con el interpretador de Spark R y estamos, digamos, transfiriendo esta data que tenemos para poder llevarla ya a una gráfica, ¿no? Esto es bastante útil porque Scala, como sabemos, no es una herramienta muy gráfica de repente, pero llevándolo a R, nuestra capacidad es para graficar si se hacen inmensas, la verdad. No he ahondado en este caso acá, pero me pareció muy interesante incluirlo. Y luego, más de recomendación, que son muy importantes hoy en día y es uno de los puntos más interesantes, también ha ahondado bastante, ¿no? Tenemos un sistema de recomendación programado en Java, ¿no? Objetos principales. Primero es el File Data Model, en el cual va a entrar, digamos, la matriz de datos, ¿no? Y le va a dar el formato que requiere justamente Mahout. Luego está el objeto de Pearson Correlation Similarity, o en general cualquier tipo de matriz de similitud. Estamos usando la de Pearson. Y luego vamos a, como es un sistema de recomendación, ya vemos la similitud entre distintos usuarios, vamos a ver cuál es la clusterización de estos usuarios para ver cuáles se asemejan a cuál. Y este es el tercer objeto de... Y finalmente juntamos estos objetos y usando el objeto final, que es el Generic User Based, o en general, un User Based Recommender, vamos a fácilmente ya tener todo el sistema integrado y simplemente tenemos dos parámetros en el cual es especificar el usuario, en este caso es el segundo usuario, como vemos ya cerca de la antepenúltima línea de código. Y el siguiente parámetro es cuántas recomendaciones, ¿no? Encuentro bastante bueno esta sección, bastante ventajosa, porque el sistema de recomendación ya viene, digamos, detrás casi armado, ¿no? Es cuestión de usar, darle la forma necesaria a la matriz y poder usar los objetos de forma secuencial, como estamos viendo, ¿no? En este caso, como les digo, no probé yo los sistemas de recomendación. Como quise mantener esto, como es una primera experiencia con Mahout, lo más sencillo posible, pero es algo que, de hecho, estoy viendo de por sí en algunos proyectos que tengo, en el cual tenemos bastante, una carga de datos bien, bien grande, empezar esto, finalmente, a usar Mahout. Bien, como conclusiones, quiero resaltar la facilidad de uso, ¿no? En Zeppelin y Scala.
combinando estas dos características, el entorno Zeppelin, que tiene estas facilidades gráficas, el multilinguaje por celda, y la facilidad en el lenguaje Scala, ¿no? Que específicamente tiene un domain specific language provisto por Mahout. Con características de Mahout, perdón. Luego está el manejo distribuido por filas de matrices que ya mencioné, ¿no? Esto le da bastante, más que velocidad, le da bastante velocidad, sobre todo porque está sobre motor Spark, pero más que velocidad, le da bastante estabilidad. Sobre lo que he leído también, muchas de las empresas bien grandes que usan Mahout, cuando se tiene estos volúmenes de datos tan grandes, la estabilidad es algo que también ya empieza a tener peso, ¿no? A tener bastante importancia. Y Mahout logra tener toda la estabilidad que de repente no podríamos ver en algún otro framework. La compatibilidad gráfica con R, como hubo un rápido vistazo. Y de por sí, yo encuentro que es una primera opción ideal para lo que es el tratamiento de jara lineal y Big Data, ¿no? Si juntamos estos dos, conceptos, ¿no? Álgebra lineal y Big Data, y queremos operarlos, Mahout is the way to go. En mi opinión, en lo que he usado, en lo que he estado viendo como experiencia, tiene aún esa sencillez. Como hemos visto, hemos creado con pocas líneas de código justamente sistemas de regresión lineal, sistema de regresión un poco más robusta como es la Rich, y hemos visto que incluso tiene también ya muchas más funciones de machine learning, de clusterización, por ejemplo, y sobre todo sistemas de recomendación. Quiero ya ir terminando la presentación para pasar con las preguntas. Preguntas y también cualquier conversación, comentario, con esta frase de Napoleón Bonaparte, "War is 90% information", la guerra es 90% información, que en realidad es bastante cierto aún dos siglos más tarde, ¿no? Incluso más, ¿no? Estoy hablando no en términos bélicos, pero de repente ya en términos general de cómo ver el mundo, de cómo how to thrive in the world, ¿no? Sin la data, en realidad, una empresa, por ejemplo, no podría progresar de la misma manera que otras, definitivamente. Y 90% se queda corto. Bien, nos quedan creo que 7 minutos. Sí. Quiero pasar un poco de repente con las preguntas. Esta es mi información de contacto. Y cualquier pregunta, estoy leyendo la cajita de chat por si quieren preguntarme algo, ¿no? Mientras tanto, les puedo comentar algunas cosas que encontré de repente en Mahout, ¿no? Como bastante interesantes. De por sí, yo estoy más acostumbrado a usar R, a usar Python, ¿no? Y puede ser un poco más complejo el uso de Scala, ¿no? Cambiar de lenguaje, de repente ya. Eso es verdad si de repente tenemos data que es, bastante reducida, ¿no? Pero en el momento que ya empezamos a trabajar con Big Data, se empieza a hacer más complejo tener, como les comentaba, la estabilidad numérica, tener la capacidad de procesamiento de cómputo. Y yo, de por sí, he usado en Python, he usado Spark, he usado PySpark, y es bastante más complicado usar Python como tal, pero estamos trabajando con 30, 40, 50 gigabytes, si no es más, y es sumamente ya difícil y ya no es viable dejar de usar computación distribuida, ¿no? Entonces, acá, entre comillas, te ves casi obligado a migrar, a ir hacia lo que es computación distribuida, ¿no? Para justamente lo que es Big Data, para el uso de Big Data, recomiendo el uso de Mahout, ¿no? Es más complejo que usar Python como tal o R como tal. Claro que sí, no les voy a mentir. Hay cierta curva de aprendizaje, sobre todo por el lenguaje Scala, que es el que se tiene el principal, lenguaje que está
sobre cuál está embebido esto Mahout, pero es algo necesario, ¿no? Acá veo que Daniel Rocha, ¿cómo estás, Daniel? Pregunta, ¿se pueden crear implementaciones de AI con Mahout como con Python? Sí, yo te diría de un inicio sí. Como primera experiencia que he estado viendo, hasta ahora hemos visto algoritmos de machine learning bien sencillos, ¿no? Pero sí estuve revisando y tengo algunos proyectos en los que justamente estoy interesado en usar Mahout, donde se incluye clusterización, ¿no? Se incluye sistemas de recomendación y encuentro Mahout bastante práctico. Ahora, si tu pregunta se refiere a crear implementaciones de AI con Mahout como con Python en términos de facilidad, porque Python es bastante robusto y sencillo, no es tan directo, no es tan digamos, simple como hacerlo con Python, pero a eso voy, ¿no? Cuando estamos trabajando con computación distribuida, tenemos ya que migrar a otro lado, tenemos que migrar, perdón, cuando estamos trabajando con ya Big Data, tenemos que migrar a distribución, a computación distribuida. Y en ese caso, la respuesta es sí. Se pueden crear implementaciones de AI en Mahout como las haces en Python. Solo que, digamos, y en mi experiencia, es más complejo. Es un poco más complejo. El lenguaje Scala lo encuentro más complejo que Python. Pero sí se puede. Y cuando es Big Data, tienes que usarlo, ¿no? Finalmente tienes que usar computación distribuida. Gracias por la pregunta, Dani. Entonces, esto... Bien, Sergio Manero... Ah, gracias. No, gracias a ti, Sergio. Gracias. Por nada, ni gracias a ustedes. Esto... Y bueno, eso es básicamente, tienen información esto de contacto, por favor, yo abierto a responder sus consultas, de repente el tiempo fue un poco corto, esto me hubiera gustado hablar un poquito más de experiencia sobre Mahout en particular y Data Science, que es algo que me apasiona bastante. Pero podemos conversarlo con la información de contacto que tienen ahí. José Vega pregunta, ¿recomiendas empezar en Mahout si es tu primera vez en Machine Learning? La verdad, no. Machine Learning requiere bastante, digamos, conocimiento estadístico de cómputo y matemático, es cierto. Yo recomiendo empezar Machine Learning con Python, en realidad. Con Python y, si te soy sincero, con hoja y con papel. Porque una cosa es unir distintas funciones de librerías y otra cosa es hacer una red neuronal o es bastante sencilla, una regresión a papel, ¿no? Con eso, con esa, el uso de usar papel y lápiz para hacer regresión lineal, digamos, de nuevo, bien sencillo, o redes neuronales súper sencillas, pero hacerlo en papel y lápiz te da un conocimiento adicional de realmente cómo funciona y qué es lo que estás haciendo. Y lo recomiendo en realidad en Python. Mahout es más avanzado, es el siguiente paso para ir a Big Data, para ir ya a lo que es computación distribuida. Como primera vez, no lo recomiendo para Machine Learning, puede ser un poco pesado, pero definitivamente para el siguiente nivel, cuando ya estamos pasando a lo que es Big Data. Gracias por la pregunta, José. Ok, nos quedan creo que 1 minuto y medio. Igual les sigo leyendo si hay alguna pregunta. Y nada, quiero agradecer al equipo de Apache Spark. Quiero agradecer también a Trevor Grant. I want to thank Trevor Grant and the whole Apache team. Thank you for the opportunity given. Y Joana, no, por nada, a ti gracias. Y gracias a todos por asistir acá. Gracias. Una última pregunta. ¿Estos conceptos matemáticos te dices con Python, un libro web? Hay cursos online en edX, edx.org y coursera.org, muy buenos que recomiendo. Hay uno de Stanford que se llama Machine Learning en Coursera, muy bueno.
Y hay un MicroMaster del MIT en estadística, Statistics and Data Science. Eso sí te lo recomiendo, son muy buenos. Gracias.